El rector general de la Universidad de Guanajuato, doctor José Manuel Cabrera Sixto, otorgó un reconocimiento a los integrantes del Teatro Universitario en el marco de la conmemoración del aniversario número 60 de la primera representación de los entremeses cervantinos en la plazuela de San Roque. El director de Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato, Mauricio Vázquez González, mencionó que los entremeses cervantinos son una muestra de cómo la universidad abre sus puertas a la sociedad para participar en actividades culturales, lo que es motivo de orgullo y satisfacción. También se presentó el libro Historia del Arte Escénico del maestro Enrique Ruelas Espinosa, en coordinación con la Fundación Cervantista Enrique y Alicia Ruelas AC y la Universidad Nacional Autónoma de México. El secretario de la Fundación, licenciado Pedro Vázquez Nieto, explicó que este libro es una entrega más del trabajo de Edgar Ceballos, quien se encargó de analizar y editar un manuscrito que el licenciado Enrique Ruelas dejó en una caja dentro del desván de su casa familiar, donde permaneció oculto durante 50 años hasta que fue descubierto dicho manuscrito.